Hola, yo soy Claudia Ramírez y esto es Tutti Frutti Vlog. Miren lo que tengo aquí. Son unas pestañas, pero no son cualquier tipo de pestañas, son pestañas magnéticas. Y ya sé, esto no es nada nuevo, ya está súper viejito. Este video lo tuve que haber hecho unos 3 años atrás, pero nunca es tarde para intentar cosas nuevas. Lo padre de este, ahorita les voy a enseñar a detalle. Lo padre de estas pestañas es que son magnéticas y se supone que son súper fáciles de utilizar y son reutilizables. Así que me gustaría no nada más ver si se pegan bien, sino cuánto duran. Así que me los voy a poner y voy a durar todo un día con ellas a ver qué tal. Es otro día, estoy grabando otro día, pero no creo que importe. Entonces, ya me maquillé normalita, sí. Lo único que no hice fue pintarme las pestañas. Me las enchiné, pero no me las pinté. Vamos a ver el contenido y se los voy a enseñar aquí. Entonces, así viene el paquetito. Y ¡tadá! Entonces, trae este que es como el aplicador, el como delineador. Lo vamos a abrir y vamos a hacer una prueba aquí en mi mano, ¿ok? Estaba viendo mucho esta cámara. No estoy impuesta a grabar con esta cámara, estoy impuesta a estarme viendo, entonces ustedes disculpen. Vamos a hacer la prueba. La voy a poner aquí primero para hacer la prueba de una vez cuando lo jalan y que se ve muy nice. Entonces, déjame lo guato primero. Entonces vamos a poner aquí el aplicador me gusta mucho, vamos a ponerlo aquí. Rayos. Y lo voy a dejar secar, ¿ok? Mientras se seca les voy a enseñar las otras cosas que vienen. Estas son las pestañas, ¿están listos? Ahí lo trae como un espejito. También viene este como esta cosita que es como para tomar las pestañas y aplicarlas. Chequen esto. Chequen, miren. No sé si se alcance a notar, pero se pegan solas. Voy a sacarlo de aquí. Para empezar, nunca me he puesto ni pestañas normales, así que esperen que sea un rotundo fracaso, pero esperemos que no. Pero chequen esto, qué cool. Pero miren. Ahí está. Ok, voy a intentar ponerla en la manchita esta que tengo aquí. Como que sí se... ¡Sí se pegó! ¡Sí se pegó! Lo que voy a hacer es medírmela en mi ojo, porque estoy ojona, pero no tanto, y ver qué tanto. Según yo van a estar perfectas, no van a ocupar que las corte, entonces me voy a poner el delineador, pero voy a ir por otro espejo porque este está bien, pero yo estoy ciega y no traigo lentes, entonces... Voy a esperar que seque un ratito y me voy a poner las pestañas. Ya pasaron unos, ¿qué será? 10 minutos. Ay, no sé cómo hacerle. ¡Ah! ¡Oh, se pegó! ¡Oh, está pegada! Ok, ahora vamos a tratar de acomodarla. Es que ahí está, ya está puesta, pero no sé que también me la puse. No sé si tiene que estar más al ras. De que se pone fácil, pero ¿se ve natural? ¿Qué piensan? Bueno, no se va a ver natural porque es un pinche pestañón así, pero
Se ve bien aunque sea. Lo que siento yo es que se puede ver como una doble pestaña, porque como que no me lo estoy poniendo tan al ras del ojo. Pues ahí está. Ahora vamos con el otro. Me lo voy a poner sin la cosita esa porque siento que tengo más control. Ay, no, con este ojo batallo mucho. De repente me río como el pulgoso. Ahí está. Pues ahí está, chicos. Aquí nada más siento como que este queda un poquito raro. Como que muy cerquita de mi ojo. ¿Qué piensan? Esto es brujería. A ver, deje. La verdad es que no me los puedo ver muy bien porque necesito mis lentes. Entonces, ahorita les digo. Ok. Sí me gustan, pero es eso como que me queda la doble pestaña. ¿Saben cómo? El doble pestañazo. Entonces, sería cuestión de yo aprender a ponérmelas bien. Pero miren, miren qué tan difícil es que se me caiga. ¿Saben? Entonces, está bien. Solo tengo que aprender a ponerlas mejor. Pero chicos, me van a ver con ojazos así en todos los videos ya. Así quedan las pestañas. Se ven cerradas. Así se ven de frente. Así se ven mirando para arriba. Del lado. Del otro lado. Y de muy cerquitas. Lo que voy a ver y les voy a dejar ya en algún comentario o por medio de la edición, cuántas horas me duraron. Igual si lo puedo grabar, lo voy a grabar. Ahorita son las 2. Bueno, faltan 4 minutos para las 2. Me los voy a dejar todo el día así. Voy a estar trabajando en la oficina, voy a estar editando videos. No es como que vaya a estar haciendo muchas cosas, pero usualmente es lo que hago casi siempre. Estas pestañas me gustaría usarlas para cuando voy a grabar, para cuando voy a tener algún evento social, como exposiciones o cosas así. Lo padre es que, como ya les había contado, estas pestañas son reutilizables. Entonces eso me gusta mucho y creo que elevan mucho mi maquillaje, porque esto que ven aquí es lo más maquillada que van a verme en la vida por mi mano. Entonces creo que está padre. ¿Qué piensan? Too much. No sé, a mí me gusta, creo que es lo que cuenta, pero también quiero saber su opinión. ¿Ustedes los usarían? ¿La han usado? Y fíjense que ahorita, después de usarlas un ratito, ya no las siento tan pesadas o tan extrañas como las estaba sintiendo hace ratito. Entonces, vamos a ver qué onda. En cuanto se me empiecen a caer o escarapelar o algo así, yo les voy a grabar o les voy a decir la hora. Antes de seguir con el video, me encantaría invitarte a que me sigas en mis redes sociales. Tengo TikTok, tengo Instagram y también tengo Facebook. Hay que seguirnos, neta, para chismear todos los días. Ok, solo una cosa. Me está pasando algo muy gracioso con las pestañas. Yo uso lentes, entonces me los pongo. Ahí es donde normalmente me los pongo. Están muy largas. Entonces creo que para utilizar este tipo de pestañas tendría que utilizar lentes de contacto. Entonces eso tendría que ver, o conseguir unas que no estén tan largas, o cortar estas, pero la verdad es que me da pavor porque siento que no me va a quedar bien. Esa es la cosa. Hola, ya son las 6 de la tarde. Las pestañas las he sentido súper bien. No me han incomodado, no se me han hecho pesadas ni nada. Solo que es el rollo de los lentes, porque los tengo que traer aquí como viejita. Entonces, tal vez para las personas que utilicemos lentes, unas pestañas que estén menos largas estarían ideales. Ahora vamos a ver. Creo que van bien, no se me... Nada más siento como la puntita de aquí como que se me ha levantado. Pero va bien. Se ve toda brillosa.
En unas 2 horas les vuelvo a a grabar. ¿Qué tal va las pestañeas? Ya son las 8 de la noche y así se ven las pestañas. Déjenme. No tengo el aro de luz ni nada de eso porque ya guardé todo. Pero así es como se ven. Espero que se aprecien bien. Me voy a acercar más a la cámara. Espérame. Y llegó la hora de quitármelas, a ver. ¡Tadá! A la otra. ¡Tadá! Qué diferente me veo sin pestañas. Creo que no voy a poder vivir sin pestañas jamás. Jamás en la vida. Qué triste la realidad, ¿va? Pero ya qué, ya qué. Si te gustó este video, dale un like, compártelo con tus amigos y con tu familia. Por aquí te voy a dejar un video que estoy segurísima que te va a gustar. Suscríbete, activa la bella campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún otro de mis videos.